Very good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to wait. Vamos a esperar mientras se conectan los demás. Creo que ya nos estamos conectando. Today is Friday. I know it is not easy. El viernes no es nada fácil. We are almost to finish the week. Ya estamos para terminar la semana. Y pues vamos a terminar con esta clase número 1. Okay. Here we have Alexander Bonilla, and me parece que tal vez viene de camino. Últimamente ha estado como que saliendo tarde. Carla sometimes is driving. A veces va manejando Carla. Enrique también a veces pues toca y me imagino que el tema del tráfico también afecta. Nos afecta a todo. I know it is difficult. Annie, good evening. Hi. Lunch at the soup. Hi, good evening. How are you tonight? Well, good. Good. Okay, excellent. Annie, you don't work on Saturday, right? No. Perfect. Well, it is good. Sometimes it is kind of hard. A veces es tanto difícil trabajar sábados. And even Saturdays has, well, have. Ya, también tienen tráfico. Sábado, Ah, right? sí, el sábado es horrible. Yes, I don't know. Maybe even Saturday, well, students don't go over Saturdays, como que los estudiantes no van los sábados, but it is terrible at noon, al mediodía. Es una locura. Es una locura everywhere, okay? Así que Es pues. horrible. Horrible, horrible, horrible. El sábado no saco yo el carro. Yo no salgo el sábado en carro. And No. that's better, even. Es mejor no, ni salir el sábado. No. Okay, thank you, Annie. Thank you for your opinions. And let's see who else. Maybe Frank is almost appearing. Ya está apareciendo Frank por ahí. Y tenemos a Carmen. Good evening, Carmen. Hi. Hi. How are you tonight, Carmen? ¿Cómo estás? Excelente. Excellent. Okay. Very, very nice. ¿Cansada? ¿Cómo se dice? Tired. Ah, pues. Yes, me imagino. Viernes, I know. The Fridays are usually like that. Tired. Tired es cansada. Okay. I know. Okay. But I assure you, these 2 hours are going to pass by quickly. Va a pasar rápido estas 2 horas, ya vas a ver. Okay, so in Okay. time, thank you, Carmen. Here we have Frank. Good evening, Frank. Hello, good evening. Hello, how are you tonight? Very nice. Nice, good, good. That's the attitude, esa es la actitud, that's the attitude. Okay, and we have also Sandy. Appearing, ya está apareciendo por acá Sandy. Okay, very nice. And así que vamos a iniciar. We're going to start with class number 8. Comenzamos con la clase número 8. Y pues en esta clase vamos a estudiar daily routines, activities and practice. Y también pues vamos a ver parte de las oraciones negativas e interrogativas. Okay, so in this case, we're going to check as always. Como siempre, vamos a revisar parte del vocabulario inicial que doy, pues cuando comenzamos la clase. ¿Ok? Ok. So, daily routines, activities, practice. Vamos a ver acá. We start with ways to say yes, formas para decir sí. Ok, en este caso, pues tenemos 5 options, 5 opciones, y pues acá la pronunciación puede ser of course. Casualmente, la palabra OF se pronuncia of,
Y cuando tenemos o estas con dos F, aquí sí se pronuncia off. Por ejemplo, turn off, apaga. Cuando decimos turn off the TV, apaga la televisión, aquí es off. De lo contrario, es off, ¿ok? Off, como decir ovni. Ovni, pero sin el ni, ¿verdad? Entonces sería of course. Tenemos la otra que es shore. Creo que esa ya la conocemos, ¿verdad? Shore. Ya es una palabra un tanto común. Ok. Tenemos aquí. Definitely. ¿Verdad? Se escribe definitely. Remember that this word appeared in a previous conversation. Esta palabra apareció en una conversación anterior, ¿verdad? Entonces yo les decía que aunque se escribe definitely, se pronuncia definitely. Definitely. En la E está el acento. Definitely. Son tres. Definitely. Perdón, cuatro sílabas. Y tenemos la otra que se parece en el sentido que la E no se pronuncia tampoco. Absolutely. Esta palabra me gusta bastante. Absolutely. ¿Ok? Definitely. Absolutely. Todas son palabras que tienen acento al inicio. Definitely. Absolutely. Ok, so different forms to say yes. Son diferentes maneras para decir sí. ¿Ok? En este caso, tenemos que of course, ¿verdad? Of course significa por supuesto. Esa es importante. Les sugiero que la anoten. Of course, por supuesto, ¿verdad? Sure significa seguro. Sure. Tenemos ok, que significa está bien. Definitely, definitivamente. Absolutely. Absolutamente. Y aquí viene algo bien interesante. Todo lo que termine en L y la Y en español puede ser como mente. Por ejemplo, silent es silencio. Silently, silenciosamente. Como con otro ejemplo, maybe. Polite es amable. Polite es amable. Si le agregamos la Y, politely, amablemente. ¿Ok? Esto, la L y la Y, es un sufijo. El sufijo son letras que se le agregan a la palabra y cambia. Cambia en el sentido de que puede ser adjetivo y luego cambia a adverbio. Entonces, todo lo que tenga L y Y al final es un adverbio y todo va a terminar en mente. Definitivamente, absolutamente, silenciosamente, amablemente y así en adelante todos los ejemplos que pueden terminar en mente, ¿verdad? Rápidamente, cariñosamente y así. ¿Ok? Pero volvemos a definitely y absolutely. ¿Verdad? Entonces, todas son maneras de decir yes. Ejemplo. Si le pregunto a Carmen, Carmen, do you want pizza? ¿Quieres pizza? Digamos que si quieres. ¿Cómo me podría contestar? Yes, definitely. Definitely. Sí, Thank you. Thank you. definitivamente. Ok. Ahorita quiero, tengo hambre. Todos tenemos, yo también, ya me dio hambre, la regué, dar ese ejemplo. Ok, vamos con Frank. Frank, would you like coffee? ¿Te gustaría café? Absolutely. Yes, that's it. El café no reviva. Thank you, I Frank. like. Okay. Yes, well, you're a coffee lover. Amante del café, very nice, yes. I am too. Ok, Annie, do you want to sleep? ¿Quieres dormir? Sure. Sure, yes, that's it. Entonces son diferentes maneras como nosotros podemos decir yes. Claramente podemos decir yes, yes, no hay ningún problema, pero en medida que ustedes utilicen otro tipo de palabras.
para decir cosas básicas, entonces su inglés va a parecer, se va a ver mejor, se va a escuchar mejor, todo es mejor. Entonces, of course, sure, okay, definitely, absolutely, okay. Bueno, tengo otra actividad de vocabulario que les voy a presentar en este momento. Y pues vamos a ver. Ok, ya tenemos diferentes formas de decir sí. Ya les dije que of course significa por supuesto y es bastante, bastante importante. Muy bien. Vamos ahora con esto. Esto nos va a servir para que yo pueda pasar lista, ¿ok? Ya que todos se están conectando, espero que, bueno, estén pendientes de lo que estoy explicando. Good evening to everybody. Buenas noches a todos, ¿verdad? Porque esa, necesito que sí me pongan atención acá, ¿verdad? Porque si no me dicen, teacher, disculpe, no lo escuché, que no sé qué y todo. Entonces, esta explicación podría tardar un poco, ¿verdad? Así que mejor vemos. Y continuamos con agree versus don't agree. Cuando decimos agree, ya les muestro. Cuando decimos agree, queremos decir estoy de acuerdo. ¿Ok? Lo escribo acá. Muy bien, cuando decimos agree, significa estoy de acuerdo. Curiosamente, no es necesario decir I am. Ya sabemos que I am significa yo estoy, ¿verdad? I am significa yo estoy. Sin embargo, no es necesario en este caso porque el propio verbo agree significa estar de acuerdo. Entonces, si ustedes dicen I agree, yo estoy de acuerdo. Y si ustedes dicen I don't agree, no estoy de acuerdo. Otra opción es decir I disagree. Yo sugiero que digan don't agree por el hecho que la palabra don't ya sabemos que significa no. ¿Verdad? I agree, I don't agree. Ejemplo, si les podríamos preguntar acerca de qué piensan sobre el aumento de las esquelas, ¿verdad? Para los automovilistas y motociclistas, muchos pueden decir I agree. Estoy de acuerdo. Otros pueden decir, I don't agree. No estoy de acuerdo. ¿Ok? Ese es un ejemplo. El otro podría decir, ¿qué opina? ¿Estás de acuerdo con el aumento a la canasta básica? Obviously, everybody is going to say, I don't agree. Todos van a decir que no están de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, es una manera, it's a form to express your opinion. Yes or no. ¿Verdad? I agree or I don't agree. Aquí tenemos cinco oraciones y que establecen, pues, puntos de vista u opiniones diversas. La primera. Espero que me pongan atención a todos. Solo quiero revisar si algunos. No, no me ha escrito nadie. Yo sé que Flor siempre sale tarde. Carla también. Y Enrique, según las últimas veces, ¿verdad? Los demás entonces les voy a preguntar. Ay, Alexander. Bien, entonces la primera oración dice de la siguiente manera. Homework should be banned. ¿Qué significa? Las tareas deberían de ser eliminadas. Las tareas escolares. ¿Qué opinan de eso? Ya les voy a preguntar. Number two. Abortion should be legal in the country. El aborto debería ser legal en el país. Ustedes dicen, correcto, ¿están de acuerdo o no? Ya les pregunto. Number three. Plastic bags, las bolsas de plástico. Plastic bags should be banned in the country. Las bolsas de plástico deberían de ser eliminadas en el país.
Y luego tenemos for eutanasia. Se pronuncia extraño, ¿verdad? Eutanasia, eutanasia, eutanasia. Significa eutanasia. Should be legal in the country. Si la eutanasia debería ser legal en el país. Entonces aquí nos referimos a que si una persona padece de una enfermedad terminal y decide, ¿verdad?, provocarse la muerte, sí sería legal. ¿Ok? Ustedes me dicen si están de acuerdo o no. Y la última, death penalty should be legal. La pena de muerte debería de ser legal. ¿Ok? You tell me I agree or don't agree. ¿Ok? Ya que sabemos el significado de estas oraciones, no es para generar debate ni controversia, sino para que ustedes digan, para que practiquemos el I agree y también el I don't agree. ¿Ok? Voy a pasar lista. Entonces, me dicen, hi, hello, present. Después de eso, yo les voy a mencionar cualquiera de estos números. Y ustedes me dicen, de acuerdo a la idea, si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos con Beatriz. Hello, Beatriz. Hi, teacher. Ok, let's. The Ok. number two. Number two, okay, tell me, Yes. agree or don't agree? I don't agree. Okay, perfect, thank you. So that's a good point, okay? It's your opinion, ¿verdad? Aquí, cuando yo les ponga cosas, es opinión general. No es para controversia, but thank you for your answer, Beatriz. Okay, Annie, hi. Hello, okay, select one of these and you tell me I agree or don't agree. Four. Okay. I don't agree. Okay, thank you very much for your answer. Diego, tenemos Diego por acá. No, right? Okay. Let's listen to Carmen. Okay, Carmen. Hi. Hi. Okay. Select one. Number one. Number two. I don't agree. Okay, I don't agree. Thank you. What about, well, Flor no está todavía. Jessica. ¿Lo adivinen, Jessica? Believe me, number three. Ok, number three. I agree. Yes, that's good. Plastic bags. Ok, thank you. What about Enrique? Creo que viene de camino. Frank. Hi, Frank. Hello. Present. Hello. Oh, Enrique, ¿vienes manejando? Driving. Yeah, pero voy aquí pendiente. O Ok, sea, sí thank you. puedo. Ok, thank you, thank you. Bien, te voy a preguntar una. What about homework should be banned? Que las tareas sean eliminadas. Agree or don't Yeah. agree? Definitely, I don't agree. Ok, thank you very much. Okay. Thank Yeah. you for your opinion. Ok, Frank. You're welcome. Select one of these, Frank, please. Number five, present. Thank you. Thank you for saying I present. agree. Five. I Okay. agree. Ah, okay. You agree, number five. Yes, and especially for those criminals that they have committed a lot of pain. Los que han llegado, ya han llevado mucho sufrimiento a veces a alguna familia. Maybe you can think that penalty should be legal. Well, thank you for your opinion, Frank. What about Carla? Carla, you're there. Present, teacher. Okay. Carla. Thank you. Select one of these numbers and you tell me agree or don't agree. Driving, viene manejando. Yeah. Ok, te voy a preguntar una. ¿Eutanasia should be legal in the country? ¿La eutanasia debería ser legal en el país? ¿Agree or don't agree? I don't agree. Thank you. Candy. Are you there, Candy? No. Present teacher. Okay, thank you, Candy. Select one of these.
Number two. Okay. Abortion. Uh-huh. Agree or don't agree? I don't agree. Okay, thank you. Thank you for your answer. Alexander, good evening, Alexander. Hi, teacher. Hello, ¿ya en casa, at home? No, en camino. Okay, ¿vienes manejando o de pasajero? No. De pasajero, okay, gracias. Passenger. Okay, tell me one of these numbers. Uno de estos números. Agree or don't agree? Después. Mm-hmm. Four. Four. Agree or don't agree? Agree. Okay, thank you for your opinion. Marlene, hi. Hi. Okay, your turn. Five. Five, yes. Agree. Okay, agree, thank you. And Sandy. Present. Mm-hmm. Thank you. From number two. Number two. To number five. Okay. Two, three, four, five. Okay. I agree. Okay, thank you very, very much. I guess your opinions are very important. Me gustan todas sus opiniones y todas son importantes. Remember that we have different points of view and we have seen or faced situations. Hemos visto o hemos experimentado diferentes tipos de situaciones. Thank you very much. Okay, remember that we were studying about descriptions. Estábamos hablando sobre las descripciones. This is physical appearance, apariencia física. La descripción de apariencia física. Young, old, slim, thin, chubby, strong, with, bold. Okay. Tall, short, cute, pretty, ugly, brown skin, white skin. Okay. Tenemos una idea con respecto a eso. And also, we have studied personality adjectives. Okay. Mean, shy, intelligent, polite. Aquí está tidy. Ordenado, tidy. Y lo opuesto es messy. ¿Qué se me hizo messy? Aquí está. Ya sabemos, ¿verdad? Lazy, así queremos estar los domingos. Y los sábados, si se puede, ¿ok? Yes, we want to be like this, definitely. And also, there are different personality adjectives. Y vamos con algo más. Hair. Hair. Teacher, pero ese hair se escucha como hair de ella, ¿verdad? Porque tenemos his hair. Y esa otra que significa cabello se pronuncia igual que decir su de ella. Hair, hair, ¿verdad? Ahora, si decimos esto. Hair, hair. Estamos diciendo su cabello. Curioso, ¿verdad? Hair, hair. Es literalmente la misma pronunciación. Ok. So, we have black hair, blonde or blondie, brown, ¿verdad? Negro, rubio, brown, café. Fair es un color como claro. Incluso se le puede también decir fair como el cabello blanco. Diferente de gray, que es gris, que es canoso. Ok. Cuando tenemos canas, ¿verdad? Ya comienza gray, pero hay gente que tiene fair skin, como este actor, que era Richard Gere, me parece, que era gris, pero después el cabello se le hizo blanco, blanco, ¿ok? Ginger, ¿ok? Es como rojizo. Bold es calvo. Long, largo. Short, corto. Straight, liso, ¿ok? Tenemos wavy, que es ondulado. Wave significa ola. Ola de mar, no ola de hi, hello. Entonces, como wave significa ola, por eso wavy es ondulado de ola, ¿ok? Curly. Curly es colocho. En French es con flequillo. Casi como Sandy, ¿verdad? Porque Sandy le veo aquí un flequillo. Entonces, sería French, ¿ok? And I don't know, but I have listened, he escuchado that curly girls want straight hair. Las chicas colochas quieren el cabello liso. And
The straight hair girls wants curly. Y las chicas que tienen cabello liso a veces lo quieren con los chicos. I don't know. Maybe it happens. I don't know if you're happy with your hair. No sé si están felices con su cabello. Sandy, are you happy with your hair? Yes, no problem. Very nice. Thank you. Jessica, are you happy with your hair? Se me hace que sos colocha. Más o menos. You are curly, eres colocha. Y te lo alisas, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, sí. Yes. Well, women have this ability. Las mujeres tienen ese recurso del cabello que es súper, súper importante, okay? Carmen, are you happy with your hair? ¿Estás feliz con tu cabello, Carmen? Yes. Yeah, sometimes, a veces. Okay, that's it. If you notice, I don't know. Annie, are you happy with your hair? No. 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 Yo quiero... No. Curly. Curly. Yo quisiera que fuera curly. Lo que eres curly. Ya ve. Okay. Es long. Dice Jessica que cambia con bodies. Okay. Está mal. Yeah. The curly hair, el cabello colocho o rizado, requiere más cuidado. Bueno, considero que es más delicado. Todo el cabello es delicado. But curly is like... ¿No hubieran conocido de estudiante universitario? Sí, me veía diferente con mi cabello. Candy, are you happy with your hair? Yes, teacher. I love my hair. Wow, good. Thank you. Bea. What about you? I'm happy too. Very nice. I had a straight hair. Straight and black, right? Black hair. Yes. Nice. Okay, good. El mío era negro. Mine was black. Ahora ya tiene canas. And that's kind of different. Antes me gustaba más. Thank you. Maybe Carla. Are you happy with your hair? Yeah. I am happy with my hair. Interesting. What is the color of your hair? Castaño. Okay. Yeah, could it be like brown? Mm-hmm. That's the natural color, color natural, ¿estás segura? Sí. Okay, let's say yes. Okay, very nice. Marle, are you happy with your hair? ¿Feliz con tu cabello? Yes, I love gray, natural. Okay, very nice. I guess Frank, Alexander, I don't know, and the rest, maybe we can say yes. Yes, ¿verdad, Frank? Yes, I like. Okay, very nice, yes. I like my hair. Me gustaba antes más el color que tenía hoy, ya está raro, but yeah, let's say. Ni modo. Okay, thank you. So, this is another form to describe people. Otra manera para describir a las personas, right? Porque a veces se está preguntando, mira, ¿conoces a tal persona o el encargado desde acá? Y no, una muchacha colochita, una señora pelo corto. Entonces, son características que nos hacen encontrar a una persona rápido, okay? So, here we have some 8 people, tenemos 8 personas. Vamos a describir un par. It is not necessary to describe all of them because that is going to take a lot of time, va a tomar mucho tiempo. But we can use this. We can use these adjectives and also we can use this. Okay, volunteers. Podemos decir Santiago is, ¿verdad? Y para tener el cabello, podemos decir Santiago has. Has significa tener para las terceras personas. Ya voy a explicar bien esto. Okay, veamos acá. Buscamos uno fácil. Si necesitan que les pongan nuevamente las otras imágenes, igual les facilito eso. Ok. We're going to start with Sandy, la chica que le gusta su cabello. Se ve bien, bien
asiática, sí, Sandy, más con esa, como kimono es. No, en blusa. Matías Stau. Okay, Matías, es todo. Stau. He has ginger hair. Yes, ginger hair. Yes, thank you. Sandy, what is the color of your hair? Because I don't know if I can see it. Natural es Yeah, negro. natural. Black. Okay. But you like to color your hair. ¿Te gusta pintártelo de vez en cuando? Sí, intento un ginger, pero Como no me ginger. Ya sale. casi. Ya casi llegando Ya al ginger. casi, ya llegó el tono. Okay, thank you very much. Okay, let's listen this time, Candy. Okay, Candy. Let's describe some of these guys. Meiko has hair black. Yes, black and no solo black, sino que black and And short. short hair. Short hair. She is She is young. yes, she is young, very nice. No está viejita para nada. Okay, thank you. What if we listen this time? Frank, are you there, Frank? Okay, Luciana. Luciana. Luciana, is talk. Okay, it's tall. Has brown hair, brown, Yes, brown and brown and low, long long hair. hair. Yes, tiene cabello largo. Thank you, Frank. That's it. Very Okay. good done. Okay. And what if we have here? Yes, Alexander. Ready? Yes. Please. He is Santiago. He is Okay. short. Yes. And he brown. Brown hair. And he And has she. brown hair. He has brown hair. Yeah. That's it. Thank you. Very nice. And Enrique, right? Hi, Michael. Okay. Mitchell, no sé. Mitchell. Yes, Mitchell. Michael or Mitchell, yeah. Michael. Okay. He's brown hair. He's strong body. Yeah. Brown eyes. Brown eyes, yeah. Brown eyes. Yeah, that's it. Thank you. And he's very athletic, right? Very That's it. strong, as you said. Yeah, strong. Thank you. And maybe we can have this time, Annie. Eso, creo Vamos a entrar a Frida. Frida Kahlo, okay. Okay. He's, ¿verdad? Ella es. She is. She es. She's, ella es tall. La veo alta. Quizás No. no tanto, podría ser No short. tanto. Short. Ajá. Ay, no, no sea así. La Sí, veo porque pequeña. sí, es que está chiquita, ve Está más Ignacio chiquita is que tall. Michael y Ignacio. Ok. Sí. And here, black, short. Yes, she has short and black hair. Okay, thank you. Short, yes. Yes. Ok.
Okay, and maybe we can have Beatriz. One more, please. Maybe Natalia or Ignacio. Nacho. Natalia. Okay, what happened with Natalia? I think she's slim. She's tall. Her hair is blonde. Her eyes are brown. That's it. Yeah, and that's it. Thank you. Very nice. Okay. Si vemos personality adjectives, shy, la palabra shy, callado, tímido. ¿Quién podría ser shy de acá? ¿Santiago? ¿Ignacio? Luciana. Michael. Luciana. Luciana. Michael, quizás. Ok, very nice. Veamos acá de nuestra percepción. ¿Quién podría verse intelligent? Who can be, who appeared intelligent? Matías, por los lentes, nada más. Qué bárbaro. Michael, por asiática. Por asiática, que le ponen empeño a todo. Ok, thank you. Y vamos a ver, ¿quién podría verse messy? Desordenado. Maybe. We are not sure, no estamos seguros. Santiago. Santiago. Ignacio. Pobre Nacho. Pobre Nacho, me lo están ahí acusando. Nada hecho. Parece como los muñequitos de Camperonix, de los camperos, se ve. Okay. And who can be? ¿Quién podría ser tidy, ordenado, ordenada? ¿Todo? Michael. Santiago. Natalia. Michael. Natalia. Natalia, Michael. Okay, maybe. Ya ven cómo juzgamos. Qué bárbaros. Okay. Thank you for your opinions. We already described people. Ya ven que es, no es tan complicado describir a las personas, pero hay que ubicar en qué aspecto físico, personalidad, cabello, y eso que hace falta, el color de los ojos, algunos de ustedes lo mencionaron, o el color de piel, ¿verdad? Y cosas más específicas. Pero en este caso, vamos a ver, describe your weekend routine. Vamos a escuchar a cuatro personas. ¿Qué nos pueden hablar sobre qué hacen el sábado? Para decir el sábado no vamos a decir the Saturday. Decimos on Saturday, I. ¿Qué hacen el sábado? Pueden utilizar el then, after, o simplemente pueden utilizar el and, ¿verdad? O puede ser finally. Depende, si no, solo dicen las actividades. Maybe we can start this time with Jessica. Please. Hi. Hello there. Okay. I go to work on Saturday mornings. Mm-hmm. Then I finish work at 12. 12? Mm-hmm. After, Al mediodía, ¿quieres decir? Ajá. Noon. After. Ajá. After dice, work in the evening, mm-hmm. I go to the gym. At night, I play with my dog. Mm-hmm. On Sunday, I go to the school. And after, I go to the gym. In the afternoons, I sleep. Yeah, that's the best part, sleeping. Good. Thank you, Jessica. Vaya, eso es bien interesante. Noon se dice mediodía. Y after. Noon, after significa después. O sea que afternoon es después del mediodía. Entre paréntesis, la tarde. Ahí está, ¿verdad? Noon, mediodía, afternoon, tarde. O después del mediodía. Ok. Thank you. What if we go with Alexander? Are you ready?
Okay, maybe not. Yes. Yes? Okay, please go. Yeah. On Saturday, I wake up 7 a.m. Mm-hmm. And later, I brush my teeth. After I prepare my breakfast, I watch TV. Yes. And then I go to the I go to the cinema. Mm-hmm. The cinema or the movies. Mm-hmm. Yes. Okay. And finally, I go. ¿Cómo puedo decir? Voy donde mi mamá. I go. I visit my mother or I visit my family. Oh, I visit my family. Bye. Thank you. Very nice. Good. I like to hear that. And let's listen to Frank and after Annie. Okay, Frank. Okay. On Saturday, I exercise. Then I clean my house. After watch my car, and finally I visit my girlfriend. Yeah, very good, very nice. Atento, Frank. Okay, yes, finally. And we have a lot of things to do. Ni alcanza el tiempo el fin de semana. Yeah, it's not enough. No es suficiente. Annie, you go. On Saturday, I have an Excel class. Then I clean in the house and wash my clothes. Sunday, I go to match. And then I cook lunch at the supermarket and finish doing homework. Okay, wow, qué responsable. A medianoche el domingo, okay. Thank you. Thank you. Thank you, Annie. Okay, very nice. We're going to practice a conversation. Vamos a ver una conversación para comenzar a trabajar las preguntas, las las oraciones interrogativas, okay? So in this time, we're going to have this conversation 1 and 2. Recuerden que aquí dice man and woman, pero esto es relativo. Le pregunta, so what food do you like? Entonces, so significa entonces, así que, ¿verdad? So, ¿no se han dado cuenta que a veces la gente dice so y se queda como pensando? Entonces, como que, entonces, así que. What food do you like? ¿Qué comida te gusta? I like ice cream and pizza and apples. Me gusta el sorbete. ¿Se recuerdan de un trabalengo de ice cream? You scream, we all scream for ice cream, algo así era. And pizza and apples. Oh, I like that food too. Oh, a mí me gusta esa comida también. What food do you like? I like fish, vegetables and bananas, ¿verdad? Together, le dice. Me gusta el pescado, las verduras y los guineos o la banana. ¿Juntos? Les... No, no juntos. Ok. Vegetables. Lo voy a escribir acá. Porque según he notado, como que seguían bastante con las pronunciaciones que le doy y me gusta. Que capten, aunque recuerden que esto es solo por fines ilustrativos. Vegetables, bulls. Pueden decir vegetable, pero es vegetables, bull, bull, ese, como bla, 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 bl, 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 vegetables. Together, together forever, juntos por siempre, que crezca el amor, together. Bien, conversation number 2. What drinks do you like? ¿Qué bebidas te gustan? I like tea and I like juice. Aquí se dice juice. Bueno. Así. Juice. Literalmente juice. I like tea. And I like juice.
Y luego le preguntan, hot tea or cold tea? ¿Té caliente o té helado? Y le dice both. Esa palabra es importante. Bow. No es both, es zeta, zeta de zorro. ¿Ok? Both, both. Algunos dicen boat, pero me gusta decir both porque boat es bote. What about you? Ya conocemos esta frase, ¿verdad? What about you? I like coffee and hot chocolate. Esta también es otra palabra. Chocolate. Chocolate. No es chocolate. Jamás ni nunca de los jamás va a ser chocolate. Jamás, jamás. Es chocolate. Entonces, la segunda O es silent. No se pronuncia. Teacher, estos gringos mucho le quitan las vocales. Yes. Estoy de acuerdo con eso. Muchas vocales le quitan. Chocolate, chocolate, chocolate. ¿Ok? Y luego tenemos acá, oh, I like both too, both too. Así que tenemos acá, that, ya se sabe, vegetables, vegetables, together, together. No lo escribí porque está algo fácil. Juice, juice, ok. Both, both, chocolate, ok. Questions about this? Creo que está bastante práctica esta conversación. Necesito que la practiquen realmente y luego, si pueden generar un poco más de velocidad, perfecto. Me gusta cuando dicen, so, what food do you like? Hay que hacer el acento de pregunta. Créanse como que si ustedes fueran actrices y actores de Caso Cerrado, ¿ok? Traten de ponerle esa emoción, ese realismo, ¿ok? Eso es parte del show. Y voy a necesitar que my dear friend Frank help me. Voy a necesitar que Frank me eche la mano con la captura, si se puede, please. Mientras tanto, denle así con los micrófonos desactivados. Denle una pequeña práctica. Mientras estoy creando los grupos. Okay. See you in a moment. Lo veo en un momento.
Hello, teacher. Hola, Frank, ¿pudiste conectarte? No, no, perdí la conexión en el momento que estaba la imagen. Me tocó ok, ok, déjame ver acá cómo te conecto con los grupos. Ya te ubico, ¿ok? Ya te envío. Okay, thank you.
Hola, Carmen.
Okay, volunteers for this conversation. Voluntarios para la conversación. A ver si Alexander nos apoya. Ah, bueno, aquí también tenemos a Beatriz, ¿verdad? Que viene con un gran feeling. Cabello largo y negro. Alexander, who was your classmate? Oh, Annie. Y Annie, otra. Yo siempre, oh, dice Annie. Sí. Siempre. Aunque la cambie de compañero, siempre sale ahí Annie. Pues sí. Ni modo, no. Ni modo. Después va Beatriz y compañía. Vamos, conversation one or two. Depende de ustedes. Cualquiera. La primera. Uh-huh. So, what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. Oh, I like that food too. What food do you like? I like fish, vegetables, and bananas. Together? Not together. Yeah, that's the attitude. Así es la actitud, me parece. Okay. Bea. Okay, Beatriz. My classmate is Marlene. Marlene, se me estaba escondiendo. Okay, Marlene, you I go. Know. Después vamos con Sandy. Okay. What drinks do you like? Yes, number two. I like tea drinks and I like juice. Hot tea or cold tea? What about? I like coffee and hot chocolate. Oh, I like bows. Perfect, perfect. Mm-hmm. I like both too. Yes. Okay. We go now with Sandy. Classmate, Sandy. Good evening. With Flor. Okay. And after you, we go with Jessica. Please. Okay. Vamos, Sandy. Sí, va Sandy y Flor ahorita. Bueno, voy a comenzar. So, okay. What food do you like? I like ice cream and pizza and apple. Oh, I like that food too. What food do you like? I like fish, vegetable, and bananas. Together. Not together. Okay, very nice. Thank you. Jessica and then Frank. Okay, Carla. Carla Morrison, okay. No sé quién empieza. Ese silencio creo que es sencillo. So, what food do you like? I like tea and I like juice. Conversation number one. Ay, lo siento. Okay. I like ice cream and pizza and apple. Oh, I like that food too. What food do you like? I like fish, vegetables, and bananas. Together? No, not together. Yeah, thank you. Frank, you go, and then Candy. Enrique, creo. Ok, sí. Enrique. Ok, no sé. One or two. Voy a iniciar yo. Ok. So, what food do you like? I like ice cream and pizza and apples. Oh, I like that food too. What food do you like? What food do you like? I like fish, vegetables, and bananas. Together? No, not together. Yes, perfect. Thank you. Candy, you go. Okay. Dolores. Classmate Dolores. Okay, Carmen.
Are you there? Yes, Carmen, please. Number 201. Mm-hmm. Cualquiera, Dulce. Carmen, perdón. Ok, number vamos con la dos si quieres. Comienza, Candy. Okay. Candy. También así, teacher, le acepto, Candy. Vaya, Candy. Vamos, Candy. Number what, two. What dream do you like? I like tea, Carmen. Oh, y creo que tienen dificultades, Carmen. ¿No te escuchamos, Carmen? Hola, hola. Hoy sí. Vamos, la dos. I like tea. And I like juice. Hot tea or cold tea? Bob, what about you? I like coffee and hot chocolate. Oh, I like both too. Yeah, perfect. Bien, escucho más, un poquito más natural su pronunciación, la de todos. Me gusta. Vamos avanzando. Viernes, nos quedan 40 minutos. Quiero explicar algo bastante importante. El plural de los sustantivos. Aquí tenemos, nosotros ya conocemos, ¿verdad? Los sustantivos, o sea, los nombres o las palabras que al agregarle S se vuelven plurales. Bird es ave, birds, aves. Book es libro, books, libros. Cat, gato, cats, gatos. Dog, perro, dogs, perros. Pen, lapicero, pens, lapiceros. Fácil. Como en español, le agregamos S y se vuelven plurales, ¿verdad? Ahora, tenemos también, así como los verbos que tenemos regulares e irregulares, tenemos sustantivos regulares e irregulares. ¿En qué cambia? Ahorita explico. Los regulares son estos, los normales, en los que le agregamos S y se vuelven plurales. Car, cars, carro, carros, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, cualquier house, houses, y así. Pero también tenemos irregular nouns, los sustantivos que son irregulares. ¿Y qué pasa con esto? El más claro ejemplo es el siguiente. Man es singular. Men es plural. Acá no decimos, vaya, man es hombre. Si decimos mans, no podemos decir hombre de esta manera. Ahora, si decimos Spider-Man, si decimos Batman, Superman y todo lo que termina en man de superhéroes, nos referimos a una persona, que el hombre araña, el hombre murciélago y así. Pero cuando queremos hablar en plural decimos men, por eso la película y los cómics de X-Men, ¿verdad? Que significa los hombres X, X-Men, men, ¿verdad? Vaya. Tenemos, así como man y men, tenemos varios ejemplos. Vamos a ver acá. Entre los ejemplos tenemos lo siguiente. Person, one person. Pero si queremos decir dos o más, decimos people, que significa personas o significa gente. Two people, three people, four people, y así sucesivamente. Foot, pie, como football, balompié. ¿Ok? Si decimos feet, significa pies. No pieces, pies. ¿Ok? Tooth, diente, teeth, dientes. Tenemos acá child, fíjense bien, child, niño o niña. Si decimos children, decimos niños o niñas. No le vamos a agregar la S acá, ni tampoco esa acá. Mouse, como el ratón
de computadora o el ratón real de animal. Y aquí tenemos mice. Y aquí tenemos estas dos que no cambian. Por ejemplo, sheep, oveja, sheep, ovejas. Fish, pez, fish, pez. Bien curioso. Entonces podemos decir one fish. O podemos decir three fish. No fishes. Parece, ¿verdad? Como que lo lógico, pero no. Three fish. Teacher, ¿y eso cómo es y por qué? Así es la vida. Así es la característica de los idiomas, ¿verdad? Seguimos con leaf, hoja, leaves, hojas. ¿Verdad? Goose, ¿verdad? Que es ganso, geese, gansos. Y aquí tenemos el otro ejemplo como man, men. Miren, woman, women, como la canción de John Lennon, woman, ¿verdad? Y tenemos women, women. Miren. Man, men. Se parece en el sentido de que, como va con A, también se hace con E, men. Woman, women. Questions so far. Preguntas hasta ahora. Yes, Alexander, tell me. Yes. Ahorita que dijo la tercera de Tiff, recordé algo y no sé, quisiera ver si me lo puede aclarar. ¿Sí? ¿Cómo puedo diferenciar decir dientes a decir pezones? Porque ya me pasó una vez. Ok. La pronunciación. Vaya. Es igual. Pezones. Escuché bien. Pezones. Sí, sí. Ah. Es que como a la hora de pronunciarlo es igual. La verdad que pezones se dice nipples. No, pero por lo que yo, bueno, lo que me habían explicado era como que una vez yo dije, me cepillo los dientes y me dijeron que era como igual, no sé, no entendí eso. Entonces se entendió como que se cepillar los pezones. Algo así se entendió. Ajá, entonces okay. Se me quedaron viendo así como que, ¿qué pasó? Creo que es otra manera de limpiarse, pero vamos a ver, nipples, a teeth. Si nos dejan investigar, puede que haya una palabra que se asocie y que sea una frase idiomática que no sea tan formal, ¿ok? Okay. Es posible, porque teeth es diente, pero es primera vez en todo este tiempo que escucho eso. Pero igual, la gente es libre de cepillarse. Pero bueno, voy a buscar esa palabra, ¿oíste, Alexander? Gracias, ya me dejaste pensando con respecto a esa palabra. Ya voy a ver, ok. Gracias por comentarme. Ok, okay, continuamos. Y veamos aquí lo siguiente. Vamos otra vez, no, nuevamente vamos con verbs. Ahora, con esto de los verbos, tenemos, esta ya la tienen, ¿verdad? Esta imagen ya la tienen. Habíamos explicado que para las terceras personas, los verbos en afirmativo se le agrega S. Si no le agregamos una S, se va a escuchar como Tarzán, como que si fuéramos cavernícolas. ¿Verdad? Yo querer comer, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, nos vamos a escuchar así. Entonces, hay reglas gramaticales para las terceras personas. Como tenemos las terceras personas, se las vamos a preguntar a Sandy. Sandy, ¿cuáles son las terceras personas? Fácil, ¿verdad? She, he, it. Bien dicho. Ahora, esta es la más fácil. Cuando solo le agregamos es work, works. Eat, eats. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Solo hay que pronunciar la S. Pero también hay verbos que terminan con Y. Y esos verbos que terminan con Y le tenemos que cambiar la Y. ¿Verdad? La Y. Y le agregamos la I, como en el caso de Candy. I-E-S. Y se pronuncia studies. Ya no sería study, sino studies. Cry,
cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Se parecen bastante en la pronunciación, si se dan cuenta. Ahora, si decimos Candy cries for her cat. Digamos que Candy está llorando por su gatito que está enfermo. Ok, entonces, si digo Candy cry, estoy diciendo Candy llorar por su gato. Ok, no tiene sentido. Entonces le ponemos cries. Candy llora por su gato y así está conjugado y tiene sentido. ¿Ok? Vamos con el siguiente caso. Los verbos que terminen en O o que terminen en H, en X o en S. En este caso, vamos a agregarle ES. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Ok, vamos a poner acá, Sandy me parece que tiene como, ¿cuántos gatitos dijiste? Como 30, ¿verdad? Sandy, entonces. Sandy. Four. Four. No, 12. Ah, 12, ok. Sandy kisses her cats. Que estamos diciendo que Sandy besa a sus gatos, a todos sus gatitos, ok. Si le agregamos, si le quitamos esto, sería Sandy besar a sus gatos. ¿Ok? No tiene sentido. Entonces, por eso es que le debemos de agregar para la conjugación. Sandy kisses her cats. Bien. Sigo con la explicación. Ayer les envié una imagen que vamos a utilizar en este momento. La imagen es la siguiente. Ahora, acá tenemos las oraciones afirmativas, negativas y las preguntas, ¿ok? Pero las preguntas las vamos a ver otro momento. Ahora, aquí tenemos un caso bien importante. Aquí nuevamente están los casos que acabo de explicar. Los verbos que se conjuguen en presente con las terceras personas, se le va a agregar S. Mire qué fácil está. Ya lo dije, ¿verdad? Drink, drinks, run, runs. Pero se le agrega ES si termina en S, H, X, O, O, ¿ve? I, he watches. Y la última opción era esa, la que termina con Y, pero se le agrega IES. Hay excepciones. Por ejemplo, plays. Aquí no se le cambia a IES porque antes de la lleva una vocal. Solo hay pocos verbos así, por ejemplo, pace, pay, say, stay. Son pocos verbos, realmente, ¿verdad? Pero la mayoría sí se cambia la Y por IES. En cambio, en este solo es, se le agrega la S. Porque antes de la lleva una vocal. Pero igual, vamos a hacer un ejercicio con los verbos, ¿ok? Tomando en cuenta este esta regla gramatical y la anterior que vimos. Ya que tenemos tantos verbos, a todos les voy a preguntar ahorita que me digan lo siguiente. Elijan uno de esos verbos. No sé si lo alcanzan a ver. Elijan cualquiera de esos verbos, pero antes me van a decir he o me van a decir she. Voy a poner un ejemplo. Aquí está, a ver, remember. Miren, she remembers, she remembers, ¿verdad? O puedo poner otro que termine en H, aquí está, ve, rich, he reaches, según las reglas que les acabo de dar. Vean ahorita uno de esos verbos, ya se los pregunto, ¿verdad? Y cuando, perdón. Cuando ya los tengan listos, los escribimos en el chat, ¿ok? Comienzo yo. No es necesario hacer una oración. Simplemente escribir el, ¿cómo se llama? El he or she
con el verbo puede ser S, puede que terminen en ES o IES, ¿ok? Aquí están. De todos modos, ustedes ya tienen cómo se llaman los... el listado de verbos, tienen la imagen de la vez pasada, ¿ok? Ok, thank you. Comenzamos con Alexander. ¿Podrías leerlo, Alexander, please? He studies. Perfect, good pronunciation. Enrique, can you please? Sí, sí. Ahí se me olvidó cuál puse, quiero ver. Lo que pasa es que lo enviaste. Feels. Ajá, he feels, thank you. Lo que pasa es que enviaste ese mensaje directo hacia mí, no lo enviaste al grupo. Ah, es que yo le di responder al que usted le dio. ¿Cómo estoy en el teléfono? No sé si eso tiene. Es por eso, en la parte ahí antes de mandar mensaje aparece una pestañita. Bueno, pero eso es del teléfono, ¿verdad? Pero ahí aparece para mandarle mensaje privado a cualquiera de los compañeros acá. Pero al final, bueno, quiero ver, al inicio está todos en la reunión, entonces todos. Thank ok, you. Ok. Señor Enrique. Flor, ok, Flor. He knows. Thank you, he knows. Carla, ok, Carly. He drinks. Tequila, yes, thank you. Vamos con Sandy. Sandy, ¿estás por ahí? Hello, sorry. He cleans. Thank you. Very nice. Okay. Y vamos a ver, Annie. She asleep. Mm-hmm. Sleeps. Sleeps. Eso, eso, así es. Ok. Bien, esperamos a los demás mientras los escriben acá. Y voy a mostrarles, como ya sabemos, ¿verdad? Están diciendo las oraciones afirmativas. En el caso de las negativas, es fácil porque solo le agregamos el don't o si es tercera persona, doesn't. Pero ya no le agregamos ese, ¿verdad? Muy bien. Vamos con un verbo interesante, el verbo have. Have significa tener, pero como este es un verbo bien especial, no se le dice haves o haves, por ejemplo, aunque la lógica diría eso, porque como tercera persona le agregamos ese, pero no. Tiene, la tercera persona tiene su verbo propio, que es has. Has y have significan lo mismo, pero el uso es diferente. ¿Ok? Vamos a ver quién seguía. Francisco. ¿Ok, Frank? Dime tu sustantivo y el verbo. De ahí, Candy. He drinks. Thank you. He drinks. Very nice. Candy, Carmen. He given. Ajá. He forgives. Ajá, él olvida. Yes. Thank you. Carmen. He drives. Yes, he drives. Perfect. Muy bien. Excelente. Ahora, si quiero decir que yo tengo, por ejemplo, un perro, I have a dog. Pero si quiero decir que Sandy tiene gatos, Sandy has cats. ¿Ok? O si no, she has cats. Pero have y has significan lo mismo. Tener el uso es el diferente. ¿Ok? Eso es lo que quiero explicar. Sé que la mayoría de ustedes ya tiene claro eso, pero necesito más una pequeña explicación. ¿Ok? Bien, continuamos con el speaking activity y vamos en este caso a los que no me han participado todavía porque no nos ha llegado el turno. Describe your weekend routine y en este caso voy a necesitar a Beatriz and then voy a necesitar a Candy. Ok, Bea, yeah. Please. Okay. Saturday, I always work in my own business.
Okay. Then I take my children to school. Mm-hmm. About 12:30, I pick up them from school. On Sunday, I always get up early. And after, I usually go to the supermarket. And finally, we have lunch together with my family. That's really good. Okay, to have some lunch with family. Thank you. Okay, vamos con Candy and Flor. On Saturday, I get up. Then I go to the work. After I finish the work. And finally, I have lunch. I read at home. I have lunch. Mm-hmm. Very nice. I arrive home. Arrive home. Thank and you. On Kim. Sunday. Mm-hmm. On Sunday. Yes, Sunday. I have breakfast. After I go to the church. Then I watch TV, and finally I go to the bed. Mm-hmm. That's good. Thank you. Flor, and then we go with Marlene. Okay. Saturday, I get up to 9 or 10 a.m. I prepare the breakfast. Mm-hmm. Then my son and I watch the movie, go to the park, or I help to my son with his homework. And on Sunday, I get up early because we go to the church. After we visit my parents or grandmother's son. And the night, we go to the bed for 11 p.m. Very nice. Very good routine. Thank you. And Marlene and Sandy. Saturday, I go to work and enjoy the afternoon with my family. And finally, I do some housework. On Sunday, I cook delicious my family, and finally, I prepare everything for the next day. Very nice. Thank you, Marle. And Sandy, please. On Saturday, I clean my house. Then I study Excel after I go room. On Sunday, I buy at the supermarket after I watch a movie. And then I go out with my family. Mm-hmm. Interesting. Okay. Thank you. Okay. And 18 minutes, 18 minutos, ya casi terminamos. Vamos a... tenemos esta actividad que viene acá en el... Déjenme ver. Bien. Tenemos las oraciones, las preguntas. Fíjense bien. Las preguntas son similares a la del verbo to be. Miren, si le quitamos el do, la oración es afirmativa. Fíjense bien, quitémosle el do y el signo de pregunta y la oración. Por ejemplo, I get up early, me levanto temprano.
You call other companies. Tú llamas a otras compañías. They transport the product. Ellos transportan el producto. Y we check the policies. Revisamos todo el reglamento, políticas y todo ese rollo. Viene acá y le agregamos el do. Entonces, ya es una pregunta. ¿Ven qué fácil es? La pregunta no es nada más que una oración afirmativa más el do al inicio y el signo de pregunta. ¿Ok? Así que vamos a hacer un ejercicio ahorita. En el chat escribamos algo. Por ejemplo, escribamos una pregunta. Siempre no vamos a utilizar tercera persona, solo vamos a utilizar you, vamos a utilizar we, they. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, you watch TV. Miren, entonces la pregunta sería así, ¿ve? Do you watch TV? Ahorita. Miren, ahí está en el chat. La oración es, you watch TV. Le agregamos el do y el signo de pregunta. Y es una oración interrogativa. Necesito sus oraciones en este momento. Para esto, pueden utilizar cualquiera de los verbos que tenemos por acá. ¿Ok? Aquí les puse anteriormente, pueden utilizar you, pueden utilizar we, pueden utilizar they. Pueden utilizar verbos fáciles. Play, jugar. Watch, mirar, que es parecido. Podría ser dance, bailar. Podría ser cook, cocinar. Podría ser paint, pintar. Bien, Alexander. Do they speak English? ¿Ellos hablan inglés? Sandy, very nice. Do you study English during the week? Podría ser que no, ¿verdad? Ok. Yes, do you study English during the week? Very nice. Espero las otras preguntas. Inténtenlas hacer. Si se equivocan, no problem. There's not a problem if you can make questions. 15 minutos y terminamos. Bien, Frank. You eat fish? Y la pregunta, do you eat fish? Enrique, do you like food Mexican? Sería al revés. Do you like Mexican food? Otra vez lo enviaste directo, Enrique, pero está bien. Do you like Mexican food? Pero la estructura está muy bien. That's correct. Vamos a ver los demás. Yes, Bea. Do you clean the house? No sé si te limpian la casa. But it is good to do it mainly on weekend. Fin de semana donde queda más espacio, right? Yeah. Who else? Buenas preguntas se están haciendo. Do we run in the morning? Very nice, Candy. Okay, Flor, yes, I get up 9 a.m. on Sundays. Do I get up? Aunque parezca la oración larga con el do, ya es pregunta. You check the Gmail? Do you check the Gmail? Yes, Jeka. Very nice question. Carla, you work company? Do you work company? Sí, solo podría ser do you work in the company. Es lo único que le podríamos agregar. Pero la estructura está perfecta, Carla. Do you. Ese es el punto. Muy bien. Ya sabemos cómo hacer estas preguntas, ¿verdad? No está tan difícil. Entonces, ahora que ya tenemos cómo, sabemos cómo hacer las preguntas, vienen las respuestas. Las respuestas, estas son preguntas cerradas. Óigame bien, son preguntas cerradas. Annie dice, you play basketball. Do you play basketball? Bien, Annie. Dos tipos de preguntas principales, ¿verdad? Primero, la cerrada donde la respuesta es sí o no. Por ejemplo, ¿quieres un aumento salarial? Yes. ¿Quieres un bono extra en febrero? Yes. ¿Quieres más trabajo? No. Ok. ¿Quieres
What? Do you want some tequila? ¿Quieres algo de tequila? I don't know. No sé. Bien. Y en esos casos, siempre es sí o no. ¿Ok? Incluso las propuestas de matrimonio. Yes or no. No hay. Quizás. Ahora. Las preguntas abiertas son ¿qué piensas? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Y hay muchas formas de preguntar, pero eso, de responder, pero después lo vamos a ver. Aquí solo vamos a contestar yes or no. Y normalmente, miren, se utiliza el mismo sujeto. You, you. We, we. They, they. Aquí varía, porque es do I get up early? Yes, I do. Bueno, vamos a utilizar prácticamente el mismo sujeto. De las preguntas que ustedes hicieron, ¿verdad? Se utilizaría el mismo sujeto. Pero ya vamos a abonar más con respecto a eso. Vamos acá. Vamos a hacer más preguntas. Solo que vamos a continuar con esto porque ya solo nos quedan 12 minutos. 11, de hecho. Ok, we continue with Carla, and then we go with Enrique. Speaking activity, describe your weekend routine, please. Yeah. On Saturday, I go to work in the morning, and afternoon, only stay at home. On Sunday, I visit family. Very nice, good. I like it. Ok, vamos con Enrique y luego con Carmen. Ok, en Saturday I prepare my breakfast, my breakfast, then I go to visit my son. In the afternoon, I go to the gym, I watch TV, and Sunday I visit the crush, no sé cómo dijo Iglesia la vez pasada usted. Torch. Crush es Torch. Otra cosa. ¿O? Crush es tu amor platónico. Okay. No. Bien, dije que va bien. Ok, sería Tor. Tor. I visit the Tor. Church. I visit the church, and in the afternoon, I visit my family, and we watch movies. We, no sé si es de ahí, o sea, que vemos nosotros películas. Yes, watch movies, watch TV, porque si dices sí, pero, es como cuando vas al cine. Pero nos, we watch. Yes, we watch, de watchar, como decir watchar, uh-huh. Pero sin el ar, watch, ajá. Okay. Thank you. No, eso está. Okay, very good. Thank you. And Carmen. Hi. Hi. On Saturday, I head up and go to work, then have lunch, do my housework, and finally have diner reps. Mm-hmm. Very good. I like it. Me parece on bastante. Sunday, I had of 18th. Then I visit my family and finally rest. Good. Very nice. Thank you. Bien. Había otra imagen acá. Miren. Aquí tenemos, here we have some other verbs, tenemos otros verbos, pero específicamente son actividades que se llaman hobbies o free time activities. Actividades que ustedes hacen cuando tienen tiempo libre, por ejemplo, watch TV, go to the movies, play video games, listen, fíjense bien, aquí aparece listen, pero la T es silenciosa, así que se dice listen to music. Luego tenemos read, lectura, leer, surf the internet, surf es navegar en el internet, play an instrument,
tocar un instrumento, go shopping, do sport, o principalmente podemos decir play sport. Podemos decir play sport. Luego, spend time with the family. Pasar el tiempo con la familia. Fíjense bien qué importante es el uso de estas palabras. Cuando decimos spend, es gastar, pero dinero. Cuando decimos spend time, pasar el tiempo. ¿Ok? Ojo con este verbo. Spend significa gastar cuando se refiere a dinero. Pero cuando van a pasar tiempo con su familia, spend time with family, spend time with friends. Go out with friends, es salir con los amigos, y study, estudiar. ¿Ok? Son free time activities or hobbies. Y lo último que veríamos acá es, ya vimos que las oraciones, las preguntas, solo le agregamos do a las oraciones afirmativas y ya son preguntas. ¿Ok? Ahora, vamos con las terceras personas. En el caso de las terceras personas, se recuerdan que para la negativa, la oración es negativa, utilizábamos doesn't, ¿verdad? Vaya, para las preguntas vamos a utilizar una palabra similar. Siempre al inicio. No va a ser doesn't, sino que va a ser does. Does, ¿ok? Entonces, se escribe does, pero se pronuncia does. Entonces, si se dan cuenta, acá tampoco le vamos a agregar S a los verbos. Miren, por ejemplo, Elena make phone calls. Si es afirmativa, debería llevar S, ¿verdad? Elena makes. He drives. Él maneja. O la primera, she asks. Pero como es pregunta, solo le agregamos does. Miren, does. Y este does lo que hace es servir como auxiliar y hace que los verbos ya no lleven S. Miren. Fácil. Aquí no nos vamos a preocupar por la S, ¿verdad? Bien. La última actividad es hacer preguntas con does. He, does, she. Así como me la hicieron con el do you, solo que necesito que sea does he o does she. Si quieren hacer la misma oración, no hay problema. You can do it, ¿ok? Comenzamos con el chat, entonces, para que me escriban ahí. En lugar de do you, does he, does she, y ahí tienen la pregunta. Sencilla. Y después de eso, terminamos la clase. ¿Ok? Pueden utilizar las mismas oraciones o diferentes, ¿verdad? Recuerden, play, dance, cook. Beatriz, does he drink an orange juice? Yeah, good question. Does he drink? Flor, does she go to the supermarket? Okay, very nice. A ver, ¿quién más? Ok, estoy esperando sus oraciones para ya ir finalizando. Does she... Bien, Jessica, aquí sería does she dance sin el can, sin el can, ¿verdad? Eso es aparte. Does she dance? Muy bien. Annie dice, does she play basketball? Very nice. Enrique, does she go to the gym? Perfect. Sandy, does she like chocolate ice cream? Good question. Carla, vaya. Carla, como estamos utilizando el does, tenemos que utilizar he or she. Y aquí tú me pusiste you. Does you work in the company? No se podría. Sería does she work or does he. Alexander, does he dance at night? Yes. Francisco, does she study Spain? Aquí Francisco sería, español sería Spanish. Pero si quiere decir que estudia en España, sería in Spain. Enrique, yes, she goes to the gym.
Dolores, does she dance? Excelente. Perfect, my friends. Muy bien, vamos a despedirnos, no sin antes pasar lista. Marlene, does she cook Sunday? Ah, Sunday, ¿verdad? Sunday, domingo. Thank you, Marlene. Okay. Siempre me dicen hi, hello, present. No se desconecten hasta que haya terminado la lista. Y comenzamos con Beatriz. Hi. Hi. Bye. Bye. Annie. Present. Thank Bye. You. Thank you. Diego no se conectó, así que vamos con Carmen. Present. Good night. Good night. Flor. Present. Thank you. Jessica. Present. Good night, teacher. Night. Enrique. Present. Good night, teacher. Good. Frank. Good night. Good night, Carla. Present, teacher. Good. Candy. Okay. Vamos con Alexander. Present. Marlene, thank you. Present. Bye. Okay. Sandy. Okay. Lo último que quiero consultar es, Omar, ¿estás activo? ¿Puedes contestar en este momento? Porque estaba de oyente, pero quiero consultar si puedes contestar un par de preguntas. Bueno, al parecer Omar como que no está por acá. Vamos a ver, Frank, ya tuvimos la sesión 1 y 1, ¿verdad? 1 to 1 o no? No, no. Ok, te quedas ahora. Please, un par de minutos. Ok, el resto, see you on Monday. Traten de avanzar con la plataforma, por favor, para que no se les acumule. Ok, have a good night. Vayan al after class. Diviértanse. Good night. Bye bye. Good night. Weekend, teacher. Descansen. Bye bye. Ok, Frank, esta sesión de los 10 minutos principalmente es para, es un espacio para ver si hay dudas, si hay inquietudes, o comentarios acerca de la clase, acerca de los temas que hemos estado viendo. Pero antes de eso, consultarte si habías tomado antes cursos de inglés. Sí, había tomado hace un par de años un curso de inglés básico y luego intermedio. Y ahí Ajá. fue donde me quedé. Uh-huh. Creo que fue hace como 4 años más o menos. 4 años, sí. Ok, ok. Ajá. Pero sí, tienes una buena noción del inglés. Pronuncias bien. La estructura gramatical, vas, ahí vas. Solo quizás se trata de practicar la pronunciación y sí. aprender más, aplicar más palabras, más vocabulario, ¿verdad? Sí. Sí, sí digamos que tengo un poquito de experiencia por el trabajo, porque, por ejemplo, yo me toca configurar equipos. Estás familiarizado con ciertas palabras. Que el lenguaje es inglés, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Digamos que inglés técnico ya me acostumbré por lo mismo de mi trabajo y por eso sí, me ya. conozco un par de palabras. Es obligatorio, ¿verdad? Para desarrollar tu trabajo. Lo que sí sucede a veces, Frank, es que cuando sabemos inglés técnico o tenemos contacto con lectura, porque tú lo que haces es que lees, ¿verdad? Entonces tú sabes qué palabras ya sabes, las asocias. Necesitamos practicar más, ¿ok? Articular, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vos veas otra vez un manual o veas ciertos códigos o algo así, trata de pronunciarlos, ¿verdad? Porque basándose en eso, vas a generar mejor un speaking. Porque puedo mencionar o decir que sí sabes de varias reglas gramaticales, sabes de vocabulario, pero, ¿verdad? Para eso son las speaking activities, ¿verdad? Para que mejoremos ahí. Así okay, que eso nada más, pero yo siento que vas bastante bien, Frank. Siento que vas okay. bastante. No sé qué te parecen las speaking activities. Si te consideras que son un poco complicadas, son tranquilas.
Oh, no, Ya no, para tiempo nada. perdido. De hecho, sí me gusta o I like de cómo se trabaja la clase porque es bien dinámica, estamos siempre activos y eso me gusta bastante porque las 2 horas prácticamente ni se sienten, pues. Sí, Y y se aprende bastante. me alegra, Frank, porque todos venimos cansados, o sea, es una hora complicada realmente, ¿verdad? Pero sí veo la participación y el grupo está bastante bien, ¿verdad? Sí. Siento que... Lo bueno es que somos un grupo pequeño, o sea, no hay mucha gente y por eso tenemos la oportunidad de participar De rápido todos. participar más, es correcto, es correcto. Así que quizás, bueno, lo que yo le había sugerido a la gente es que su Facebook o algunas redes sociales la cambien en inglés. Contigo no es necesario porque tú ya estás relacionado con eso, pero yo hago eso para, o motivo a que la gente haga eso para que su cerebro cambie el chip a aprender más vocabulario en inglés. Aún he cambiado las redes sociales a inglés y me he inscrito en un par de páginas que son de inglés, de Y lectura de mira inglés. memes, vea cualquier cosa, Sí. videos así. Todo eso te sirve porque tu cerebro está captando más vocabulario del que ves en el trabajo, sino que así en general. Por ejemplo, me gustan las noticias de la NASA, ya me inscribí a la página, a la red social de la NASA, donde ponen palabras o frases cortas y algunas ya las logro entender, ya las Sí, logro hay noticias, hay actualizaciones, y cuando ves, vea que uno ya capta, ah, se trata sobre esto, ya, y todo, y tu cerebro ya se va adaptando a eso. Entonces, como ya tenés toda la información, lo que hace falta es articularla, ¿verdad? Porque ahorita tu cerebro se está llenando más todavía de información, pero hay que sí, creo que articularla, ¿verdad? es, Para... eso me cuesta poder hablarlo, pero ahí estoy trabajando para poder ir Sí, puliendo eso. ¿sabes qué te sugiero? Ya que ves esas noticias y todo eso, tómate unos 2 minutos al día o 3, tú sabrás cuánto puedes tomarte. Lee esas noticias y grábate. Hazlo 2 o 3 veces. Y si tienes dudas, busca Google Translator, escucha la pronunciación y así vas a ir mejorando porque uno cree que sí sabe cómo es la pronunciación, pero al momento de hablarla, uno se corta. Entonces, practicar y vos solo, no es necesario que practiques con alguien más. Tú, por tu cuenta, tú te grabas y te escuchas porque tienes que aprender a escucharte también, ¿verdad? Así que considero que vas bastante bien, Frank, ¿verdad? Te felicito y me alegra que la clase te esté gustando, Bueno, gracias. ¿verdad? Eso sería, así que ánimo, avanza con la plataforma, ¿verdad? Okay. Y pues, ¿verdad? Vamos a ver qué tal entonces, nos veríamos hasta el lunes, ¿ok, Frank? Hey, good night. Good night, descansa. See you, bye bye.